En el elogio de la dificultad, Stanislao Zuleta dirá lo siguiente: el atractivo terrible que poseen las formaciones colectivas que se embriagan con la promesa de una comunidad humana no problemática basada en una palabra infalible consiste en que suprimen la indecisión y la duda, la necesidad de pensar por sí mismo, otorgan a sus miembros una identidad exaltada por participación, separando un interior bueno, el grupo, y un exterior amenazador. Así como se ahorra sin duda la angustia, se distribuye mágicamente la ambivalencia con un amor por lo propio y un odio por lo extraño, y se produce la más grande simplificación de la vida, la más espantosa facilidad.